Úsala ya. Allá en el quemacoco, en el quemacoco. El paral, aquí en toda la esquina. En un aparatoso accidente de tránsito resultó herido el reconocido urólogo Luis Carlos Correa, quien se movilizaba en una camioneta entre el municipio de Bosconia y Pueblo Nuevo Magdalena, cuando al parecer por una falla mecánica, el vehículo salió de la carretera y se volcó la mañana de este lunes festivo 11 de junio. Correa iba acompañado de su conductor, quien también resultó herido y quedó atrapado entre los amasijos de hierro debido al fuerte impacto. Úsala ya. Allá en el quemacoco, en el quemacoco. El paral, aquí en toda la esquina. En un aparatoso accidente de tránsito, resultó herido el reconocido urólogo Luis Carlos Correa cuando se transportaba en su camioneta por carreteras del Cesar entre el municipio de Bosconia y Pueblo Nuevo, Magdalena, la mañana del lunes festivo. En el hecho, el conductor también resultó herido, ya que ambos quedaron atrapados entre los amasijos de hierro. El galeno se movilizaba en una camioneta Toyota Prado TXL de color blanco, placas RCN173 de Bogotá, la cual quedó totalmente destrozada tras el fuerte golpe. El conductor perdió el control, se salió de la carretera y se volcó, presuntamente por una falla mecánica. Conductores que transitaban por la zona ofrecieron ayuda a los afectados y sacaron al especialista y a su chofer entre los hierros retorcidos, lo que permitió ofrecerles atención inmediata y trasladarlos a la clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde reciben atención médica. Se conoció que el médico sería trasladado a Valledupar por presentar fractura de consideración en la clavícula y golpes leves en la cabeza, aunque su estado de salud es estable y está fuera de peligro. El conductor presenta fracturas que están siendo tratadas por los especialistas. Luis Carlos Correa es un reconocido urólogo codacense que ofrece sus servicios en distintas instituciones médicas del Cesar y en su propio consultorio ubicado en Valledupar. Para el momento del hecho, en la camioneta también se transportaba la mascota del galeno de nombre Trufa, la cual, según testigos, salió despavorida tras el accidente y no ha podido ser rescatada. Familiares de Luis Carlos Correa ofrecen recompensa por quien dé con la ubicación de la canina y la devuelva sana y salva a sus dueños. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.